Diana Laura Coraza nació en el municipio de Tepetitla de Lardizábal. Ganó la medalla de oro en la prueba de 800 metros y la medalla de plata en la prueba de 400 metros planos en el pasado Mundial de Paratletismo, celebrado en Londres 2017. Ha participado en varias competencias nacionales y en 2015 obtuvo sus primeras medallas a nivel internacional, en el Mundial de Especialidad en Corea. La atleta de 19 años comenzó a practicar este deporte a los 7. A los 12 fue cuando decidió llevar a cabo este deporte de manera profesional, pese a un glaucoma congénito en la que perdió completamente la vista. Esta patología afecta a 1.4 millones de personas menores de 15 años, con ceguera irreversible, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Su discapacidad no ha sido impedimento para brillar en las principales competencias de deporte y poner el nombre de México en alto. Diana Laura Coraza es sin duda un símbolo de lucha, perseverancia y sobre todo orgullo tlaxcalteca.